ponen en alto riesgo la vida de los ecuatorianos. Primero, declarar el estado de excepción durante 30 días en todo el espacio ecuatoriano. Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días, vigente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este mismo horario regirá la ley seca. Tercero, declarar la restricción de circulación vehicular a nivel nacional. Cuarto, establecer nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales desde las 8 hasta las 20 horas, con aforo permitido del 50% de su capacidad. Quinto, reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad. Sexto, decretar el cierre de las playas del país los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero. Séptimo, decretar el cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturna y afines. Ocho, limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. 9. Prohibición de quema de monigotes en todos los espacios públicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con este dicho, el decreto del estado de excepción se procederá a firmar.